Ustedes nos transmitieron a nosotros un ideal para vivir en este mundo, una manera buena de ser. Y nosotros queremos darles a nuestros hijos en su mundo y en su contexto y en su realidad. Por eso esa cadena es fundamental, que podamos estar en contacto con la experiencia, con la sabiduría y con los consejos que ustedes nos pueden dar a nosotros, papás, pero por supuesto también a nuestros hijos. De manera que esta iniciativa es maravillosa para el colegio, porque el colegio sin las familias no puede lograr lo que espera. A todos los abuelos y abuelas, yo estaba pensando hoy que le tenemos que dar gracias a la pandemia, porque si no hubiera sucedido ese episodio que ha sido tan complejo, pero también tan lleno de bendiciones, al padre Mauricio no se le hubiera ocurrido este espacio. Yo creo que él fue iluminado por Dios, por la Virgen, porque a él se le ocurrió de verdad abrir este espacio para darle acogida a los abuelos en estos tiempos de dificultad. Y este espacio sigue gracias a la acogida que ustedes le han dado. Y gracias a esta acogida, este equipo ha ido creciendo y nos sentimos muy contentos de preparar cada uno de los encuentros. Qué rico volvernos a encontrar con los que ya veníamos viviendo la experiencia, pero qué rico también darle la bienvenida a los abuelos que vienen por primera vez y vamos a compartir con nosotros este espacio, ya sea de manera presencial, pero también de manera virtual. Cuando uno va a los salones a decirle a sus nietos, llévale esta invitación a tus abuelos, te ponen felices, me dice, es para mi abuelito, digo, sí, es para tu abuelito. Y si no puede venir, que se conecte de manera virtual. O sea, para ellos es una sensación que nosotros pensemos en ustedes. Entonces este año vamos a estar trabajando. Estas capacidades y competencias las ponemos aquí en la pantalla, son las que tiene nuestro manual de colegio y son las que viven sus nietos y sus nietas, y a mí también sus hijos o hijas en el colegio. ¿Qué trabajamos con ellos? Trabajamos la toma de decisiones, ¿qué significa eso de comprender y aplicar los saberes? O sea, eso que me enseñan, pues, es cómo lo aplico. Eso es aquello de qué implica, qué significa amarse y expresar el amor en las relaciones que tenemos, el proceso de valorar y desarrollar su corporalidad, el asumir el compromiso solidario y comunitario, esto no lo hacemos solos, cómo debe poner la apuesta de vida al servicio y al servir, y cómo esto está conectado con esto que llamamos el compromiso cristiano, desde esa opción de vida, desde esa apuesta de servicio. Hagamos como nuestro propio balance de qué cosas sentimos y pensamos para ser cada vez mejores y al estar mejor nosotros podamos ser ese lugar donde los otros se apoyan, llámese hijos, llámese nietos o llámese personas cercanas. Uno de los propósitos más grandes para este año es para poder dar, tenemos que estar bien, es cuidar nuestra salud, que nos hagamos visibles, que todavía seamos respetados, que respeten nuestra toma de decisiones, porque estamos aquí vivos y podemos dar muchísimo a nuestros hijos, si ellos lo permiten, y a nuestros nietos. El amor en sí es lo más grande. Dios es amor. Y por lo tanto, con esa base, hicimos el hogar. El hogar de Nazaret nos había enseñado siempre ese amor grande de familia. Y eso se los he inculcado a mis hijos y a mis nietos. Para uno poder transmitir ese amor y esa comprensión a los hijos, nos tenemos que cuidar, nosotras las abuelas y los abuelos. Evaluarnos como personas que somos en nuestro diario de vivir para que nosotros demos todo lo mejor de nosotros, el amor, la comprensión y sobre todo estar ahí presentes sin olvidarnos de respetar también las decisiones de nuestros hijos, ¿no? Deseo mucho de todo corazón que ustedes que tienen un poquito de la salud ahí
que se cuiden mucho y que se mejoren pronto. Bueno, la tarea en esta oportunidad tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar en nuestra próxima reunión, que será virtual y presencial el 10 de marzo. Ustedes como abuelos se han preocupado por formar a sus hijos, que luego se casaron y formaron otra familia. En esa familia que sus hijos formaron, ¿qué decisiones importantes han tomado ellos? ¿Ustedes sienten que ha tenido que ver con lo que ustedes les aportaron como padres? Esa es la tarea.